licenciado Miguel Ángel Solano Ortiz, director de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento en la antigua Veracruz. Nos encontramos en estos momentos, ¿dónde, señor? ¿Y qué es lo que están haciendo? Nos ubicamos en la planta de tratamiento del Pando 2. Ajá. Y lo que en estos momentos se está haciendo es rehabilitar esta planta. Sí. Recordemos que hasta hace unos meses, hasta el día de ayer, todavía esta planta no operaba. Estamos aquí, como podrán observar, realizando ya los trabajos finales ya para comenzar a operar esta planta. Esta planta de tratamiento estuvo en el abandono, hasta esta administración se retoman nuevamente los trabajos, se le está dando el mantenimiento, se hicieron las sesiones con Conagua, entramos al programa Prosanear, y la finalidad de los recursos en la rehabilitación de la planta de tratamiento del Pando 2 es poder tratar las aguas residuales que estamos vertiendo a los afluentes que maneja la Conagua. ¿Qué avances llevan estos trabajos? Esta planta se termina el día de mañana, a más tardar el día lunes, y ya la podremos estar operando. Esta es la planta de tratamiento del Pando 2, ubicada en el Pando 2. El mantenimiento a los reactores que tiene esta planta para que se puedan tratar las aguas residuales. Sí. Esta planta lo único que estaba haciendo era pasar el agua, así como llegaba cruda, así se iba en su descarga. Ajá. No hacía ningún tratamiento de la misma. Con esta rehabilitación que se pretende, que el agua que se vierta al canal ya esté cumpliendo con la norma oficial mexicana. Nos encontramos ahora en la planta de tratamientos de la Rodríguez Alcaine. Es la segunda planta que estamos rehabilitando con recursos de Prosanear. Es un programa que maneja la Conagua, donde ellos ponen una parte, la comisión pone la otra parte, para poder rehabilitar las plantas de tratamiento que tenemos operando en el organismo. Esta es la Rodríguez Alcaine, como podrán ver, se reconstruyó la parte donde está el pretratamiento de las aguas residuales. Hacia acá tenemos la parte del cárcamo de bombeo y posteriormente los reactores de la planta que hacen la labor del tratamiento de las aguas residuales. Estas aguas, como podemos ver, llegaban sin ningún tratamiento y sin ningún tratamiento se iban hacia el canal. En la parte de allá del inicio está el pozo de visita donde caían las aguas residuales sin tratamiento alguno y así se vertían al canal. Las acciones que hemos realizado en esta administración han sido de rehabilitar varias plantas de tratamiento, entre ellas la en la que ahorita nos ubicamos, la Rodríguez Alcaine. Hay muchos rumores, hay muchas voces, hay muchas inconformidades que dicen que se está cobrando un concepto que no se hace en el municipio, que es el saneamiento. Aquí tenemos uno de los ejemplos, al igual que el anterior que ya visitamos, que los recursos de saneamiento se van a emplear para sanear las aguas que nosotros estamos vertiendo a los drenajes sin ningún tratamiento. Ese recurso va a ser destinado para tratar las aguas. Por eso es que estamos ya en esta administración, vuelvo a repetir, 5 plantas de tratamiento con esta construida. Tenemos la Vicente López, la Turbina, la Ribera del Río, el Pando 2 que ya visitamos, la Rodríguez Alcaine, 5 plantas de tratamiento que ya han sido rehabilitadas, cuyas aguas ahora van a ser descargadas ya con el tratamiento que requiere. ¿Su nombre, químico? Mi nombre es Orlando Zapata Ruiz, soy el encargado de exploración y calidad del agua. Estamos aquí en lo que es el reactor anaerobio de tubo ascendente. Se rehabilitó, se dio limpieza a lo que fue el reactor, se limpiaron los lodos que tenía y se rehabilitó todo lo que es la infraestructura. Cambiaron la tubería que también se encontraba rota. Y bueno, de aquel lado está el filtro anaerobio de flujo ascendente, que también es una parte para darle el mantenimiento a lo que es el agua residual. ¿Sí? ¿Quiere decir que las aguas apenas empezarán a tratarse correctamente o se trataron en un principio bien y se dejó abandonado esto y hoy, al pasar a manos de las CEMAPS, toda esta infraestructura a la cual rehabilitan ustedes, la volverán a echar a andar a que trabaje como debe de ser al 100%? Así es, esta pues es una infraestructura que es para tratar lo que es el agua que genera la colonia. La colonia Rodríguez Alcaine, el coleccionador la hizo para dar el tratamiento solamente a las casas que generan esta descarga. Y bueno, en su momento tenía un patronato que lo operaba, pero se pasó al municipio y después se abandonó al municipio de Puente Nacional. Y después se abandonó la operación, posteriormente se pasó a la comisión y bueno, actualmente esta administración ya se ha rehabilitado, como lo comentaba el licenciado.
financiado con recursos de Prosanear. Esperamos que este ya se eche a andar a la brevedad posible. Tenemos aquí afinando ya los detalles de lo que es la rehabilitación, y yo creo que para la próxima semana estaremos empezando lo que es la puesta en marcha para lo que es el tratamiento del agua. Muchas gracias. Thank you.